Soy Javier Garrido, responsable del NPS en España y también profesor de la Nikon School. Hoy vamos a poder hablar con José Chavero, fotógrafo freelance especializado en deportes y con más de 15 años de experiencia como fotógrafo profesional. Proporcionando imágenes a multitud de medios conocidos, su apuesta hace ya varios años por el sistema 1 de Nikon le hacen un gran conocedor de la fotografía deportiva con cámaras mirrorless. Y hoy vamos a conocer su opinión sobre el sistema Z. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? Bueno, pues como todos, imagino que un poquito estresados y deseando poder salir a trabajar, a hacer fotos. Porque ahora mismo nada de nada. No, ahora mismo nada de nada. Ahora estamos haciendo sesiones desde el balcón y desde la terraza. Y más en tu especialidad, que se puede. No, y en el tema de deportes la cosa está fatal y no tiene previsiones tampoco muy, muy, muy buenas. Vamos a ver si se van abriendo los campos y las salas de juego, porque no pinta muy bien, que digamos. Bueno, de momento, si te quieres quitar la espinita, Runner ya a mansalva ahora. Sí, lo que pasa es que, bueno, trabajar en la calle si no tienes un permiso de fotoperiodista es complicado, porque tampoco te puedes parar a hacer fotos, porque si no, bueno, las fuerzas del orden te pueden llamar la atención. De hecho, sería lo único que faltase también, que te parases a hacer muchas fotos con todo el equipo ahí colgando, aunque bueno, las ZI se pasarían un poco desapercibidas, pero bueno, ya habrá tiempo de ponerse. Bueno, tú eres un hombre con bastante historia dentro del mundo de las mirrorless, porque tú empezaste con el sistema 1 de Nikon. Sí, más concreto con una V2, casi por accidente, porque el factor de multiplicación llamaba mucho para el tema de deporte, sobre todo para trabajar en circuito de Cheste, que es donde mayoritariamente me muevo aquí en Valencia. Entonces era muy atrayente ese factor de multiplicación. Aunque bueno, pues paraba un poco también el tema de, pues eso del tamaño de la propia cámara, el tema de sensor, tema de luminosidad, ver la adaptación de los objetivos del sistema de Nikon con este tipo de trabajo que requería mucha rapidez de enfoque y precisión. Y bueno, nos lanzamos a ello y la cosa, la verdad, es que pensando que casi siempre, por decir siempre, se trabaja de día en el circuito, bueno, pues por ahí la cosa no fue mal. No, bueno, tú eras el que iba con la cámara más pequeña de todas, unida a los objetivos más grandes que podías. Sí, se han hecho un poquito de barbaridades estéticas, que siempre llamaban mucho, mucho la atención. Era poner una V2 con un 400-28, por ejemplo. Y descompensado. Sí, evidentemente sí, o sea, para trabajar el monopié era obligado, pero incluso con el monopié era complicado mantener el equilibrio con ese conjunto de equipo. Pero bueno, se podía trabajar y de hecho se pudo trabajar, salían cosas. Bueno, tú has estado bastante años con el sistema. Bueno, complementadas con las D3. Sí, la verdad es que sí, la D3 ha sido fiel también. Y sí, la he llevado por todos los sitios que he podido, la he llevado también a las canchas de baloncesto también. Pero bueno, evidentemente su zona de confort, su zona de trabajo, era los deportes al exterior. Eso es indudable. Aunque bueno, por precisión de enfoque, también se defendían bien en otros apartados, en otros lugares donde no había tanta luminosidad, pero claro, pues el sistema, el diafragma, pues siempre le ha fastidiado un poquito. Eso también hay que decirlo. Y el ruido. Desde aquí ya diste un poco el salto al sistema Z, ¿no? Hace como un año y medio largo. Sí, sí. La verdad es que enganchamos el tema con la Z6, un auténtico descubrimiento. Y bueno, pues una sorpresa, porque... En un principio, bueno, pues parecía que al ser lo primero que se atrevía a sacar Nikon en esto, pues iba a estar plagado de problemas, sobre todo para el tema de deporte, por el tema de del enfoque, sobre todo, que es una cosa que se requiere
que requiere que sea rápido y que sea preciso. Yo debo decir que a pesar de probar las primeras, que era lo primigenio del sistema, yo nunca tuve problemas. Estuve trabajando en el campo de fútbol, en Mestalla, por ejemplo. No tuve problemas. Estuve trabajando en el Valencia Basket también. Tampoco he tenido problemas. Y, por supuesto, en el circuito de Cheste, cero problemas. La inauguramos en el 2018. Ahí estuvimos trabajando con la Z6, con el 200-400, con el 180-400. Y la verdad es que yo no puedo decir que tuve problemas con el enfoque, ni con la rapidez, ni con la precisión, ni con los elementos, porque sí, llovía a mares y la cámara aguantó. Recuerdo la foto que me mandaste después del evento, de esa Z6 con el adaptador y el 1424 en la recta de Cheste, totalmente mojada. Si quieres la podemos... Sí, la enviamos después, porque si lo hubiéramos enviado antes, el servicio profesional de Nikon nos hubiera retirado el material por mal uso. Una vez hecho el mal, pues ya nos atrevimos a mostrar la foto. Sí, aguantó muy bien el tirón, ¿eh? De hecho, la cámara continúa funcionando a día de hoy. Bueno, es que el agua de Valencia, ya se sabe, la que se bebe y la que cae, pues es de muy buena calidad. Pero sí, cayó mucho y la cámara aguantó muy, muy bien el tirón. No sé. Hay algo en lo que muchas veces hemos hablado y que coincidimos, es que con el sistema Z hay una mejoría clara de la calidad de imagen, de la luminosidad, de esa luz que ya no es solo en el centro que encontrábamos, por ejemplo, en la serie full frame anterior. Ya por la bayoneta y estos objetivos, que la gente pierde un poco el miedo también ahora allá a los adaptadores. Que tú eres una persona que con la Nikon 1 ya tuvo que pelear con los adaptadores y sí, demostraste a mucha gente que realmente no había ningún problema, pero ahora con la Z... Yo es que, ya te digo, sí, he sido un seguidor de... Yo pienso que el adaptador es la marca. De hecho, tampoco cuando he dado las charlas que he dado, no he tenido ningún problema nunca en llevar las fotos originales. Quiero decir, incluso tal y como salieron de la cámara. En fin, hemos hecho cosas especiales para testear las cámaras y no se ha tratado con mucha piedad, con mucha benevolencia al sistema. Quiero decir, he tratado de no trabajar casi nunca en RAW, no por nada, sino por luego mostrar lo que se podría mejorar a partir de ese propio archivo. O sea, tampoco hay hipergrandes velocidades que se sabía que los objetos, sobre todo en el tema de deportes, que es el movimiento, se podían congelar más, podrían haber salido infinitamente mejor, podría haber salido todo más. Ya te digo, todo se ha tratado siempre para tratar de pillar un poco las carencias del sistema. Y yo particularmente conservo los archivos y sí, nunca he tenido problemas en enseñarlos porque nunca me han dado ninguna pega. Los adaptadores han funcionado muy bien. Siempre he pensado que eran como una extensión más de la lente en este caso. No han sido un hándicap. Quizás si alguien ha tratado de utilizar algún tipo de adaptador, bueno, que en este caso no sé ni siquiera si en el mercado hay adaptadores de otras marcas o de marcas auxiliares para salvar el poder utilizar unos objetivos con un sistema que no es el suyo. Pero yo con los adaptadores nunca he tenido ningún problema. Así como utilizando los multiplicadores con los objetivos de Nikon, pues tampoco he tenido ningún problema. No puedo decir, ha ido más rápido, ha ido más lento, ha ido más impreciso. Yo siento mucho, pero no puedo dar esa acepción tan drástica y tan matemática. Bueno, tú me comentaste alguna vez que incluso como otra gente percibe que como que las imágenes, aunque sea una óptica diseñada para el sistema F, como que tenía un poquito más, parecía que ganaba un poquito de calidad de esa imagen. Sí, yo entiendo que esa luminosidad extra que le puede dar la separación de la nueva montura y la separación con la lente, pienso que sí, que le ha podido dar una mayor luminosidad. Entiendo, además, son imágenes muy limpias, son siempre imágenes muy, muy, muy limpias, aunque se trabaje con ISOs altos, y los JPEG siempre han salido prácticamente para no tener que tocar. Yo
A la persona que le gusta mucho toquetear las imágenes, pues a lo mejor con esto no le gusta mucho, ¿no? Lo que quiero decir, pero por ejemplo, para trabajar en deportes, que casi siempre se dispara mucha foto, que yo soy muy, muy partidario de trabajar con la ráfaga, casi todas salen bien en ese aspecto. La cámara ha sabido adaptarse, el sistema ha sabido adaptarse a todo tipo de situaciones sin necesidad de tener que trabajar siempre en RAW por ver lo que luego pueda pasar. Entonces yo ya te digo, no he tenido tampoco grandes pegas, incluso en la cancha de básquet, que siempre la luminosidad es peor. Pero bueno, la limpieza del ISO también te permite trabajar con esa salvaguarda, lo cual entiendo que es importante. Sí que has notado una mejora con respecto a la UV y a la D. Sí. A la D3S. Sí. Hombre, la D, claro, si me estás hablando... Claro, si hablamos del buque insignia, pues entonces no, la comparación tampoco... Yo no la he de sacar, pero la comparación nunca es justa, ¿no? O sea, pienso que hay mucha gente que ha pretendido ver como la incursión de Nikon en el sistema Z en un ataque directo a la D5. Bueno, yo siento que personal, si va por ahí, evidentemente se equivoca. Cada cosa es lo que es. Y bueno, ya te digo, no tratando de entrar en esa comparación, que no tiene lugar, yo creo que no tiene lugar. Sí que ha mejorado, yo diría que de limpieza de imágenes a muchas de la propia serie D, ¿vale? Sobre todo en eso, ¿eh? No estoy hablando en comodidad, en agarre, en sensación de cámara, eso ya es otro tipo de conversación, entiendo. Sí, de hecho son segmentos totalmente diferentes, ¿no? Son sí. Más orientadas a... Pero bueno, siempre se agradece llevar una Z encima también porque son más ligeras. Uh-huh. Y aparte por la conectividad, es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Estar en el circuito, llevar el móvil conectado y van mandando las fotos directamente para venderlas. Sí, ya te digo, de hecho el JPEG sale tan limpio que aunque escojas un tamaño pequeño, por decirlo de alguna manera, eso todavía hace que el flujo cámara móvil, cámara tablet o cámara portátil sea muy rápido y bastante preciso, con lo cual es un sistema también bastante, bastante acertado. Yo ahora que estoy trabajando más con la Z50, pues me he dado cuenta que es un sistema muy limpio y muy cómodo y bastante rápido. O sea, es una cámara que no es profesional, pero tú le das un uso profesional. La has puesto... A ver, la palabra profesional, yo sonrío porque, no sé, no es una cámara profesional, ¿vale? Es evidente que el uso que se le puede dar, el trato, no voy a hablar del maltrato, ¿vale? El trato que se le puede dar no es el que le puedes dar a una de la serie D, por ejemplo. Pero el trabajo final resultante es, yo no te voy a decir que sea totalmente comparable, ¿vale? Pero bueno, es muy, muy, muy digno para el tipo de cámara de la que estamos hablando. Yo entiendo que el equipo puede ser profesional, pero si el que dispara no lo es y su trabajo no es profesional, no está hecho con profesionalidad, da igual que utilices la última generación de equipo que algo va a fallar en el resultado final. Yo creo que estas cámaras tienen mucho que decir en ese aspecto, a pesar del tratamiento que le quiera dar mucha gente como cámara de entrada, cámara de aficionados que pueden dar un resultado. Bueno, sí, es otra consideración. Yo a la hora de hacer fotos me remito a lo que he sido capaz de hacer yo, que lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. La verdad es que tienes un archivo bastante complejo de fotos en el tema de poner a prueba las cámaras, ¿no? Describes tres situaciones, ¿no? El campo de Mestalla, que ya sabemos que los campos de fútbol la iluminación no es que vaya muy sobrada. Uh-huh. El circuito, que hay veces que si el clima no acompaña, como algún evento que has hecho, la luz es muy mala y necesitas velocidad, hay que tirar de ISO. Sí. Pero a mí sobre todo me sorprende las fotos que muestras de baloncesto. Porque esas canchas sí que son muy poco iluminadas. Uh-huh. Y tampoco los jugadores acompañan mucho. Sí, bueno, quiero decir, el baloncesto, aparte de la iluminación, que estamos hablando de un pabellón de ACB, ¿vale? En Valencia Basket,
es un pabellón de ACB, ¿no? Yo también he ido a trabajar a pabellones de fútbol sala y, bueno, qué decir, es muchísimo peor, ¿no? Es una cancha de ACB. Pero a pesar de todo, tienes que tener una velocidad alta. Ten en cuenta que el básquet todos sabemos lo que es. Quiero decir, hay 10 personas que se están moviendo en un espacio muy reducido. Normalmente están todos delante de ti y solo hay uno que lleva el balón, ¿vale? Entonces, es realmente complicado. Ahí, aparte, el sistema de enfoque tiene que ser muy bueno. Tiene que ser muy bueno por la falta de luz y por la cantidad de gente que hay por en medio. La Z50 ha funcionado muy bien. Incluso, porque como se ha ido a testear y a tener poco cariño con lo que se hacía, ¿vale? Para ir a por la cámara, aunque me estés mirando con esa cara, se ha ido a pillar a la cámara para luego decir cuáles han podido ser los puntos positivos o menos positivos. La Z50 ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien, incluso con los objetivos del kit. Digo incluso por la misma consideración que se le da a la hora de hablar con cierto, con tono un cierto un poco no despectivo, ¿vale? Pero para hablar de objetivos que, bueno, como son de kit, son baratos, no. Es decir, los objetivos, los del kit, han funcionado muy bien, han enfocado muy bien, han enfocado muy rápido. Claro, lo que es evidente es que un 6-3 es un 6-3, ¿vale? Se tiene que ir a velocidades de 800.000 y se va a 20.000 de ISO, pues oiga, 20.000 de ISO. Si tengo que recortar una persona que está de parte a parte de cancha, pues no pida que con un objetivo de este tipo sea hipernítido. Ahora, con las mismas condiciones, con el, por ejemplo, el 70-200, el 2.8, el VR2 que yo tengo, con el adaptador y la Z50, estoy hablando de Z50 porque con la Z6 todavía iba mejor la cosa. Con la Z50 la cosa ha cambiado mucho, ¿vale? Ha cambiado mucho. Tanto en limpieza de imagen, pero bueno, también es normal. O sea, no pretendamos pedirle a un objetivo de esas características lo mismo que a un objetivo de otra calidad o de otro segmento superior en ese aspecto, por decirlo de alguna manera. Los objetivos han funcionado muy bien, las pruebas están ahí. No ha habido que pasarles a imágenes de 12-15.000 ISO, no ha habido que pasarles ningún tipo de reductor de ruido. Y bueno, el resultado siempre ha sido, es decir, en ese aspecto ha sido muy bueno, incluso el estético. El de funcionamiento del enfoque ha sido impecable, por decirlo de alguna manera. Pues yo sé que tienes muchas ganas de enseñarnos las fotos, como me lo has dicho al principio. Dice, a ver cómo se ven, a ver cómo se ven. Porque tú... Sí, porque... Claro, tienes fotos de las V desde el año 2012-2013. Es 2000... Es que lo he mirado antes, yo no me acordaba ya porque el tiempo pasa muy deprisa. La primera vez que aterricé con la V2 en el circuito era en el 2014. En MotoGP del 2014. Y bueno, fue un poquito a ver qué pasa, ¿no? Pero a ver qué pasa, pues ahí están. Debo decir que todo lo que se vea... Del 2014, con sensor de una pulgada y pequeñita, sí, que cabe en una mano. Y aún así... También. Realmente el móvil, yo nunca he tenido móviles grandes, el móvil que tenía en ese momento era más grande. Era más grande que la V2. Entonces, también las sensaciones fueron muy buenas porque fue aterrizar con la cámara, creo que la recibí un jueves y esa estaba en el circuito. De hecho, había una batería y había que conservarla como se pudiera. Solo funcionaba el punto de enfoque central al estar con el adaptador. Todos los demás automatismos pues no funcionaban igual que como el adaptador con los objetivos. Ahora con la Z creo que funcionan bastante más cosas con este adaptador. Con el de la V2 prácticamente no funcionaba nada. Ya te digo, funcionaba el punto de enfoque central. Y el AFC creo recordar que había que darle para que siguiera una especie de flechit, una especie de redondel que iba buscando el objetivo. Yo ni eso, o sea, yo le puse el punto de enfoque central y ahí fuimos. Y la verdad es que si me hago compartir el auditorio, una foto se puede ver. ¿Te parece que le dé? Y tanto, cuando tú quieras. ¿De esto? Vamos a ver si lo hago bien. Creo que voy mal. Ah, vale. Bueno, esta, por ejemplo, bueno, eso está hecho con un 300-28 y con el multiplicador el 1.4.
Con lo cual, esta nos hemos ido a cerca de 1000. Sí, sobre cerca de 1100 milímetros, no lo digo. 1100 milímetros de focal. No está hecho a una super velocidad, porque está hecho a una velocidad. 1.640. Este no tiene el 1.4, pero bueno, da igual. Es el equivalente casi a un 900 de focal. Uh-huh. Y está hecho a 1.640. Me podía haber ido a 1.5000 o 1.4000, pero tampoco quería que la cámara trabajase tanto, ¿no? Sino. En fin. Bueno, pues este tipo de fotos fueron las que salieron ese día. Sin miedo tampoco a luego poder recortarlas, ¿vale? Y se tiraron en JPEG. O sea, tampoco hicimos ninguna locura en ese aspecto. O sea, que no se trató tampoco muy bien la cámara. No sé si las estaré pasando muy... Se ven perfectas. Muy deprisa, pero bueno, se ven... La verdad es que se ven bastante bien para cómo estaba ese día y el aterrizaje que se hizo con la V2. Además, ¿hay alguna que está...? ¿En aprendizaje alguno? ¿Eh? ¿Perdón? ¿En aprendizaje alguno? Porque si es de un jueves a un sábado... No. Ese día la cámara... era llevar el manual encima, en el móvil, para ver de qué iba la cosa. O sea, no, aquí no dio tiempo a nada. O sea, fue plantarse en el circuito y ponerse uno a disparar. Mira, esta por ejemplo es muy curiosa, porque aquí tenemos, este me parece que es Julián Simón, igual me equivoco, pero bueno. Y aquí estamos con la V2 también. Esta sí que se fue a... sí. Ya ves, esta se fue con el 300, el 1.4, y se fue a... Esa sí que se fue a 1000 y pico de focal. Y solo a 1.640. O sea, que decir, podríamos haber arriesgado mucho más y haberle lanzado aquí una velocidad de escándalo, porque además una toma frontal, no se vería la congelación de las llantas, y podríamos haber quedado mejor, se podría haber quedado mejor. Pero mírale la cara al piloto. O sea, y como estas... muchas, se perdieron muchas también por el camino, pero vamos, sí, yo le he dado a todo con la V2, la verdad es que sí. Y bueno, de aquí ya hiciste, bueno, siguiste con la V2 y con la D, y ya hiciste el salto a la Z6 hace 2 años, en 2018, sí. Que ya empezaste. Sí, aquí, bueno, aquí solo tengo fotos de la, aquí tengo fotos de la Z50. Si quieres... No, me va perfecto. Aquí vamos, la Z6, mientras hablamos de la Z50, la Z6, el resultado que dio en todos los aspectos fue realmente bueno. Y eso que yo cuando la probé era también recién salida de fábrica. Incluso creo que llegué a estrenar, sí, con la que luego me mandasteis la Z6 y luego... aparecí en Chester, bueno, en el circuito aparecí ya con ella. Entonces la Z6 tenía evidentemente el primer firmware, entonces creo que ha habido dos modificaciones posteriores con lo que referente al enfoque. Uh-huh. Yo solo puedo hablar de lo que probé. El enfoque no me resultó ni mejor ni peor que con las otras cámaras que me habéis dado la oportunidad de trabajar con ellas. Y me atrevo a decirlo, o sea, he trabajado con la D5, de la D3 en adelante, con todas. Las que me habéis, gracias a vosotros, con las que me habéis facilitado para trabajar. Siempre me han dado muy buen resultado. Evidentemente, el nivel de fallos, bueno, seguramente es mayor, ha sido mayor en estas cámaras. Pero tampoco ha sido, es decir, no ha sido ningún desastre. Con ellas, en ese aspecto, comparando con el tope, con el buque insignia, con todo lo demás... Claro, también la descompensación de trabajar con una V2 o una Z50 con un 400 no es lo mismo el agarre, la prestancia y la sensación que te da tener un 400 y una D5 o un 600 F4 de los nuevos que también hemos trabajado con ellos al tener una Z50 o una Z6 con un objetivo tan grande. Pues sinceramente no, porque lo otro es puro trabajo, vamos. Una combinación que me gusta mucho. Bueno, esta foto que se ha quedado aquí muerta es la celebración de Mar Márquez del Campeonato del Mundo del año pasado.
¿vale? Y fue con la Z50 con el objetivo del kit, ¿vale? Con el 1650. Con el 1650. A ver, yo qué creo llevas que ahí. Esta combinación también la tienes. Ostras, sí. Cuenta con el 300 F4. Sí, sí, sí. Sí. Es un Eso es un bicho, ¿eh? Eso es un bicho. Eso no tiene fallo ninguno, vamos. Eso es calidad pura. ¿Ves? En ese tamaño de tele, es muy manejable. O sea, es ciertamente manejable. Porque yo tengo aquí, he cogido el adaptador con el 70-200 con el 2.8, ¿vale? O sea, es un bicho importante. Quizás es más grande que el 300, que el 300 F4. Un poquito más largo. Un poquito más largo, ¿vale? Entonces, la serie esta de los zoom, como el 300 F4, seguramente con las Z sería mucho más manejable que los grandes, bueno, seguramente no es más manejable que los grandes teles, que prácticamente todos requieren trabajo de monopié. Pero con todo y con eso, la Z50 tiene un agarre muy bueno. Tiene un agarre muy bueno que sorprende nada más nadar llevarla a la mano. Esta, por ejemplo, también está hecha con el 1650 y con la Z50, que ya se tomó como referencia para estar ahí. Ten en cuenta que ahí estamos todos codo con codo, nunca mejor dicho, y estamos todos buscando un poco la posición, ¿vale? Eso también está acercándose. Y esto es trabajo también, esto es de la Z50 con el 70-200 2.8, este que te comentaba. Esto se puede trabajar a pulso perfectamente, o sea, no te va a dar ningún problema. Esta no sé con qué está hecho. Esta creo que está hecha con el 180-400, que es otro objetivo, vamos, magnífico, porque no tiene otro nombre. Pero todas son con la Z50. Todo lo que vemos aquí son la Z50. Esta es con el 70-200 también. Esta también. También. Estas son con el 180-400. Esa también. ¿Vale? Porque de lo que se trató en MotoGP era de probar. La Z50 se probó, del tirón se probó, creo recordar, igual ese no es el orden, pero vamos, creo recordar que se probó en un partido de la Champions League, con el Valencia, vaya, no me acuerdo, Valencia-Chelsea creo que fue, luego un partido de la Eurocup, del Valencia Basket, y la probamos también en MotoGP. ¿Vale? Esta también está hecha con el 180-400. También. Sí, aquí. Esta aquí también está hecha con el 180. Lo pierdes. ¿Perdón? Aquí o enfocas rápido o lo pierdes. No, no. Lo peor de algunas fotos que la Z50. La Z6 ya me sorprendió. Pero la Z50 me ha sorprendido más todavía. Porque se supone que es una escala inferior, por decirlo de alguna manera, a pesar de llevar el sensor de la D500. Y de llevar parte de la electrónica, creo, derivada de la D500. Pero es que hay zonas del circuito, por ejemplo, que tú estás siguiendo el objeto, no le vas a disparar ahí, estás siguiendo, cualquiera que haya hecho circuito sabe lo que voy a decir. Estás apuntando, no quieres disparar ahí, estás apuntando, pero quieres disparar en un sitio determinado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú a lo mejor no estás viendo muy bien por dónde viene la moto. Y entonces cuando quieres disparar, prácticamente donde quieres disparar enseguida se va. Con lo cual, vas siguiendo, y en el momento que disparas, tiene que haber llevado la precisión de enfoque muy, 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 muy bien para luego dispararle en el punto exacto. Aquí aparte, aproveché que lleva el multiplicador el 1.4 en la propia lente. ¿Vale? Y esta está hecha una focal equivalente, pues está 400 más el 1.4 más el 1.5 del factor de multiplicación. Y como puedes ver, pues bueno, en el colín se ve las rayas de Monster. Valentino lleva
el de Doctor ahí en Sálvase a la Parte, y aparte pues se ve cómo está el efecto que hace la bruma, creo que se llama lo que hay detrás, como si estuviera pegado el mono al suelo. Por lo cual la definición es brutal. Es decir, y todo en JPG. Siempre en JPG. Esto ya esto que vemos aquí, esto es un recorte. ¿Vale? Esto es un recorte, pero bueno, para que veas también que mantiene la nitidez, lo mires por donde lo mires. ¿Vale? Esto es la primera rueda de prensa, la del jueves, la que hacen el jueves. Y aquí esto está tirado con una utilidad muy buena que tienen estas cámaras, que es lo de la pantalla abatible. ¿Vale? La pantalla abatible viene bien para cuando hay gente más alta delante de ti, que suele pasar muchas veces, mientras los demás están padeciendo, pues tú con estas cámaras puedes perfectamente elevarla, mirar y disparar. Aparte está hecha con el 1650 del kit. ¿Vale? Ese día se trabajó con eso. Y estaba un poco lejos y con la cual llegué un poco tarde. Las cámaras de televisión hacen su trabajo también y entonces el que llega primero es el que se pone. Pues entonces la cámara abatible va muy bien en ese aspecto. También la cámara abatible en el básquet también sirve bastante cuando puedes bajarla, ¿vale? Y disparar a través de la propia pantalla abatible. Eso también te da unos planos bastante distintos, por lo menos distintos. Y bueno, parte de esto se hizo con objetivo del kit. Este también está hecho con el 1650. ¿Vale? Es lo que decía del básquet. Aquí estoy mirando a través de la pantalla abatible. Porque esta foto hecha de manera normal hubiera sido imposible. Aquí se puede decir que tienes suerte de que bueno, es un momento emblemático y el jugador pues tiene a bien celebrar delante de ti con ese gesto tan salvaje. O sea, estas están hechas con el 1650 del kit. ¿Vale? Están hechas una. Y esto es lo que comentaba. Aquí estaba puesto porque probamos también con el 2470 para ver de qué pasta estaba hecho también el 2470, para darle opción a un poco a todo. Esto es con el 2470 y el adaptador. Sí, claro, y el adaptador. Sí, claro. Siempre que hablamos de este tipo de lentes, va el adaptador por delante. Es un poquito cabezón, ¿vale? Pero se puede trabajar con él bastante bien. Esto está hecho con el 70-200, Z50 y el 70-200, evidentemente con el adaptador. ¿Vale? Aquí se aprecia un poquito el ISO. Hay que tener en cuenta que el jugador, pues también, jugador es de color. Uh-huh. Pero aparte, el punto de enfoque está entre dos, está hecho con el 70-200, el punto de enfoque está entre poco espacio que dejan los otros jugadores, ¿vale? La nitidez prácticamente se le puede ver el rojo de los ojos, de las venitas de los ojos. Y bueno, la barba, en fin, todo ese tipo de cosas. Aquí el ISO se aprecia ya bastante más, porque igual estábamos hablando a 15, 16 mil de ISO, que también es una pequeña barbaridad. ¿Perdón? Esto hace unos años era impensable, ¿no? Un ISO tan alto. No, olvídate, vamos, con esta nitidez, olvídate. De hecho, al jugador se le puede ver un poco hasta el escudo. Y bueno, se puede ver bastante bien, bastantes partes de la camiseta cuando yo estaba enfocando a la cara. Uh-huh. Quiere decir, siempre estamos hablando de un 2.8 y a 1.000. Aquí no hay reducción de ruido aplicada en ningún momento, o sea, ni en la propia cámara, que también da la opción, pero yo nunca la utilizo, ni a posteriori, ¿vale? Eso es lo que... Porque también estas fotos se han usado para las charlas. Y eran fotos que se tenían que ver tal y como se hicieron. Sí. Todo esto se ha ido a un montón de... Un poco de esto, ¿no? De mostrar la realidad, ¿no? Esta es el partido de Champions, ¿vale? Y esta está trabajada con el 200-400. Aquí me hiciste llegar el 200-400 F4 y están hechas con eso.
cuál es el, digamos, la nitidez es, la calidad es impresionante, vamos. ¿Que podía haber subido mucho la velocidad al tope y haber dejado que la ISO hiciera su trabajo? Pues sí, pero como al fin y al cabo luego tenía que servirnos un poco para demostrar que se podía haber forzado más, ¿vale? Y haber sacado un mejor rendimiento. Sí, pero era para que se viera que estábamos hablando de una Z50, el primer DX de la marca, también con buenos mimbres de la D500, pero, en fin, son fotos que no han defraudado en... Bueno, hablan por sí solas de la calidad de la... En ningún momento. Aquí hay un punto de enfoque por encima del jugador, evidentemente, que está agachado. Y siempre con el AFC, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo siempre trabajo con el AFC en cualquier circunstancia. Seguramente no será lo suyo, pero a mí me enseñaron fotógrafos de mi entorno, buenos fotógrafos, a que siempre trabajaban en AFC, y yo siempre trabajo con AFC. Aquí he disociado el disparo en la Z, aquí detrás, ¿vale? El botoncito este. En la Z6 lo lleva, el AF-ON lo lleva ahí, yo sí lo disocié aquí desde un principio. Y bueno, siempre hago eso. Y siempre trabajo con el AFC. Ya te digo, aquí la circunstancia era muy rápida porque enseguida se puso de pie, pero bueno, mantuvo el enfoque y dio tiempo a disparar y sacar esa foto así de esa manera. Bueno, ya te digo, de la Z50, pues en ese aspecto, pues solo puedo hablar bien. Podemos poner la pantalla. Mira, voy a enseñar la que me mandaste del circuito. Era esta. Mira, la pongo yo aquí. Sí, sácala tú porque no sé irme de esta pantalla. Sí, sí, se mojó. Se mojó un poquito y sigue funcionando a día de hoy esta cámara. Sí, porque de hecho es la que tengo yo. Bueno, en la primera vez que tuve la Z50 no pude, solo pude usarla con el 1650 en la cancha de baloncesto. Luego ya pude usarla con... Volví a recibir equipo y pude utilizar el 50-250, ¿vale? Entonces, el 50-250 pues funcionó exactamente igual que el otro, pero evidentemente ya pude trabajar con más trozo de campo por delante. Pero vamos, no me defraudó en ningún momento... Estamos hablando de precisión de enfoque y de rapidez de enfoque, ¿eh? El objetivo este se puede decir que ya es dedicado a este sistema, pero vamos, ya te digo, no me dio ningún problema. Y bueno, la cámara, la batería entiendo que, bueno, yo, igual que pasó con la Z6, que salieron muchas discrepancias con el tema de batería, sigue estando muy tocado en los foros. Parece que hay gente que, a pesar de tener estas cámaras, no sé bien por qué, no sé si utiliza mucho la pantalla trasera, o parece ser que si disparas en ráfaga se ahorra batería. Yo, claro, yo de electrónica no, de electrónica de las cámaras, de ingeniería no entiendo mucho, pero yo le he hecho muchas fotos con una batería, muchísimas fotos, y siempre teniendo en cuenta que siempre se han movido teleobjetivos pues con muchas lentes interiores, con mucha circuitería. Entonces yo entiendo que eso, el gasto energético ha sido mayor. Y sin embargo, estoy hablando de más de 1.200 fotos en el circuito Z50 con una carga. No lo sé, habrá gente que le parecerá mucho y habrá gente que le parecerá poco. A mí me parece bien. No sé, en la Z6, por ejemplo, se podían utilizar baterías de las 7.000, de las 600... O de las 610, creo, de las 7.200 también, me parece que se pueden utilizar esas baterías.
Yo nunca le he visto ningún problema en llevar una batería más en el bolsillo o en el chaleco. Bueno, entiendo que haya gente que no quiera, que lo vea como un hándicap, ¿no? La autonomía, pero vamos, yo nunca le he dado, me han dado como. Entonces, no sé. Muy bien, José. Pues en fin, te agradezco este ratito que nos has dedicado a explicarnos tu experiencia con el sistema Z, más viniendo de toda la experiencia que tienes con el sistema Nikon 1, ¿no? Porque al final eres uno de los pioneros, por decir así, que hacía deportes aquí con una Nikon 1, con una V2. Uh-huh. También podemos ver tu trabajo en este grupo que hay de Facebook, ¿no? En el que hay de Nikon 1 y de Nikon Z, que montó, creo, sí, sí, con el que ya hablamos el otro día. Uh-huh. Bueno, pues yo animo a la gente a que pase por estos espacios y siga viendo el trabajo que hacéis, ¿no? Que nos pongáis un compromiso a nosotros pidiéndonos más. Yo, si me dejas, lo que solamente entiendo que el sistema es muy novedoso para la marca. Pienso que se podría haber desarrollado un poco más el tema de las Nikon 1, pero bueno, se decidió dejarlo ahí. Pero esto es un sucesor muy digno. También entiendo que porque en este caso con la Z50 se le ha dado una denominación de cámara de entrada al sistema. Bueno, cámara con unas prestaciones muy, muy, muy dignas. Quiero decir, evidentemente, bueno, una cosa que sí que es un minuto que te pido, en las mirrorless, por ejemplo, o en las que yo he probado, en la Z6 y la Z50, todo pasa un poquito más tarde. Quiero decir, en las charlas que, cuando Roberto y yo hemos coincidido en alguna charla, bueno, siempre ha estado donde yo estaba también Roberto. Él decía que si lo has visto en el visor y no has disparado, lo has perdido. Es verdad. Es decir, no es lo mismo con una reflex convencional, por decirlo de alguna manera, una reflex. No es lo mismo disparar cuando lo ves que con estas. Con estas, como te duermas un poquito, ya ha pasado. Eso en motor te va a dar casi igual, porque una rodilla en tierra de un piloto dura poco, pero dura, ¿vale? Pero una entrada a canasta no dura tanto. Es decir, como no... Debes de disparar un poquito antes. ¿Qué pasa con esto? Yo he visto, he leído gente que no le ha gustado eso del sistema, porque pensaba que era apretar, disparar y que saliera ya. No, o sea, no. Te tienes que acostumbrar, sí o sí. Si de entrada vas a coger una Z, yo hablo de la Z porque es el sin espejo que yo conozco. Si vas a coger una Z de entrada, tienes que pensar que eso no va a pasar. Perdón. Si es de entrada, sí que te vas a acostumbrar. Pero si has venido de 150.000 disparos al año con una reflex convencional, no te va a pasar. Vas a perder muchas fotos si quieres ese momento. Golpeo de balón en el fútbol, si quieres darle cuando golpea. Entrada a canasta, cuando da el pase, cuando golpea con la raqueta de tenis. Cuidado. Si lo tenías dominado con la reflex, aquí te va a costar. Sí, o sea, bueno, me costó a mí. Igual hay alguien que no le va a costar, pero a mí sí me costó. Y cuesta, pero no es que no funcione el sistema, no es que sea lento. Es que es así. Quiero decir, yo no sé si otras marcas habrán implementado un sistema reflex sin espejo idéntico al chas, pero yo creo que es un sistema de adaptación, ni más ni menos que de adaptación. No de irse corriendo a la tienda a devolverla porque no funciona, ¿vale? Si antes cogías al gato corriendo y ahora no lo coges, pues espérate un poquito. Adelántate un poquito a lo que vaya a hacer el gato y cuando ya lo domines, te saldrá la primera. No tienes que disparar 17 fotos para coger una, pero al principio te va a costar porque todo pasa un poquito. Si lo ves por el visor, que es una delicia trabajar con estos visores, si lo ves por el visor y no has disparado, malo. Pero bueno, es cuestión de adaptación, ¿eh? Eso sí que quiero que la gente que pasa de un sistema a otro lo tenga un poquito en cuenta. Bueno. Pues muchísimas gracias, José, por compartir tu sabiduría, tu experiencia
Y que sigas mucho tiempo más utilizando tanto la V, que aún sé que la tienes. Sí, sí, claro, por supuesto. Ahora supongo que el sistema Z, ¿no? El Z ahora va a ser el de referencia y es el que vamos a apostar por él y a defenderlo. Pues muchísimas gracias, José. Cuídate, un abrazo muy grande. A ti, Javier. Y muchas gracias siempre por el apoyo y por la confianza prestada. Faltaría más. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Touch it.